suya. A ver. Bueno amigos, segunda actividad de la jornada, una vez terminado el podcast del amigo Luis Luis, es el turno de que el amigo Igo, o como le gusta, que los amigos Aitor Cojones, empiece su charla sobre, bueno, aquí, de gamemakers y otras ensaladas. El público es tuyo. Un aplauso para Igo. Bueno, yo venía aquí a hablar de programas makers y... ¿Libro? No, de mi libro no, he traído un libro, pero no es mío, es de Chris Crawford. Pero bueno, en principio tenía montado unos vídeos de puta madre, un material pero espeluznante sobre el tema de la creación de juegos, de la historia de los videojuegos hasta hace bien poco. Y no, porque soy un desastre, me trae un portátil de mierda y no tiene ni salida, ni entradas, ni tiene nada. Entonces, con lo que tenemos, vamos a empezar. Esto que estáis viendo en pantalla ahora mismo, esto es lo que iba a presentar al final del programa. Casualmente, esto es una página web que podéis encontrar ahora mismo en internet, que se llama makerscomodemania.com, en donde podéis encontrar unas 189 entradas de programas para creación de juegos. Bueno, no todos son creación de juegos, tampoco. Si lo veis bien, tenéis catálogo de aplicaciones Maker, que esos son los makers propiamente dichos. Hay editores, hay una sección de imprimibles. Imprimibles es una sección especial, más que nada, porque en su día el Commodore 64 se vendía como que era un ordenador para casa, para los estudiantes y para trabajar. Y les metían impresoras. Impresoras no sabemos muy bien por qué, porque valían una pasta. Y había gente que tenía para la oficina. Y hay de todo, hay todo tipo de programas. Esto que estáis viendo son makers propiamente dicho. ¿Qué es un maker? Vamos a empezar por ahí. La gente se piensa que los juegos se hacen solos. O sea, vosotros cogéis, vais a casa, descargáis de internet. ¡Ay, qué guay! ¡Mira! Este no lo tengo. Ah, sí, pues lo tengo tres veces, mira. Ah, sí, es el Rigar. ¡Qué guay! El Rigar de Amiga. ¡Qué de puta madre! No es verdad. O sea, los juegos tienen un trabajo detrás espeluznante. Hay equipos de gente rompiéndose los cuernos todos los días. En uno de los vídeos que tenía montado se me veía a mí haciendo la vida cotidiana de lo que es un diseñador de videojuegos. ¿Qué hace un diseñador de videojuegos? Pues cocina, pone la lavadora, va a recoger a sus hijos al colegio, es lo habitual. No somos gente que hayamos caído del cielo y de repente, ¡ay, sabemos programar, somos diseñadores! No, tenemos un bagaje, años y años de estar jugando y tenemos la suerte de estar en el siglo XXI. ¿Qué ocurre? La ventaja de estar en el siglo XXI es que nos permite tener acceso a material e información que antes no teníamos. Tú en los años 80 eras un pipiolo, o sea, aquí la media está entre los 40, 50 años. Los que sean más jóvenes, por favor, que se vayan de la sala, porque no van a entender nada de lo que voy a contar aquí. De hecho, tenía pensado haceros un test. Si sois capaces de resolver este test, podríais estar aquí. Eran preguntas sencillas. Una pregunta tan sencilla como, ¿cómo están ustedes? ¿Ves? Público apto. Este es un público apto. O comando G, comando G. Muy bien. Esos son gente capacitada para estar escuchando esta charla. Había una vez... Muy bien. Bueno, entonces, ya viendo que el parámetro de la gente, pues se ve que estáis más o menos capacitados mentalmente para entender esto, pues seguiremos con la charla. Aquí iba a hacer una introducción contándoos un poco pues, de dónde vienen los makers. Los makers surgen en los años 80, bueno, a final de los 70, la peña esta de Meet, todos los bombillas que había en aquella época, un montón de gente con medio calvos y con gafas, pues eran unos cocos y tenían máquinas bastante potentes. Aquí en España, lo que es la historia de los videojuegos empieza tardíamente. Estados Unidos nos lleva un adelanto de cojones y ya estaban aburriéndose ya de los sistemas que tenían. En una revista americana, la Computer no sé qué, como ya la veréis en algún momento, en esa revista salió un artículo que dio pie a la creación de The Kill. The Kill salió en el año 83, en agosto del año 83 que salió el artículo aquel y permitió la creación de un primer programa para crear juegos, lo que se llamaban aventuras conversacionales, que de conversación tenían poco. O sea, eran programas de texto que la gente me explicaba ahí lo que quería, metía cuatro palabras
y avanzaba dentro de la historia. Pero ese mismo año apareció el Pinball Construction Set. El Pinball Construction Set es un programa que se caga la perra. A ver, ese programa no salió para Commodore, evidentemente, salió para Apple, Apple II. Y es un programa que permite hacer juegos sin saber nada de programación. Pero nada, nada. Claro, ahí empieza la gran pelea. Cuando se vio el pastel que se podía hacer juegos sin programar, la gente se emocionó y dijo, ¡ah, yo también lo puedo hacer! Porque ese es uno de los mayores problemas que tenemos en el tema del desarrollo de juegos. No se desarrolla un juego hasta que alguien ha visto el juego anterior. Y es así. La gente ve los juegos. De hecho, el amigo Luismi, en uno de los vídeos que hizo en Constelación Commodore, demostró que el amigo Iwata es el que se murió, el de Nintendo, ¿no? Se murió hace bien poco. El pobre hombre ese, en su día, empezó a trabajar con un Commodore 64. A ver, el tío era un gran programador y su equipo de gente también era gran programador, pero no tenían mucha idea, no sabían hacer juegos. Entonces, veían los juegos que hacía Capcom, Namco, pues Konami, las grandes empresas, y ellos lo que hacían era fusilarlos. Ese es el problema de los programadores. Los programadores son gente muy hábil programando, pero son unos... iba a decir unos pésimos, pero bueno, pésimos tampoco. Son gente que tiene bastantes problemas a la hora de crear algo nuevo. Por eso, los programadores necesitan de diseñadores gráficos, necesitan de músicos, necesitan de gente que sepa de juegos. Si tú coges un libro de los años 80 sobre creación de juegos, os vais a encontrar que los libros de juegos eran ¿cómo hacerte el Scramble? Y de repente tenías que picar código como un idiota, pa. Estaba mal impreso, había fallos en las subrutinas, había fallos de código. Y claro, y no teníamos ni puta idea de inglés. Que hoy en día lo ves con un conocimiento básico de inglés y más o menos puedes entender el programa. Durante estos años he ido acumulando libros y libros y material, he leído la de Dios. Y me encontré con este libro, El arte de la creación de videojuegos con microcomputadora, de Chris Crawford. Para el que no sepa, Chris Crawford era un bombilla de puta madre, un tío así, una cabezona así grande, pero un tío muy, muy inteligente. Y en el libro, en vez de coger y explicar a la gente cómo hacer un juego desde el código, desde la programación, el tío se empezó a comer la cabeza para intentar explicar a la gente qué hay que hacer a la hora de hacer un juego. ¿Qué es lo que hace que un juego funcione o qué es lo que realmente te lleva a que el juego vaya hacia adelante? El libro es un poco así, un poco viejuno ya, sobre todo por las palabras que utiliza, que se han quedado totalmente obsoletas. Pero bueno, sí es verdad que lo que el tío plantea es cierto. La gente cuando hace un juego quiere hacer lo que ha visto ya. Tú hablas con la gente o vas a un foro de Unity y verás al típico iluminado que dice, yo quiero hacer un juego tipo Metal Slug. Quiero hacer un juego tipo LOL. Pero nunca vas a ver un tío que quiera hacer un juego desde cero, con una idea propia. Siempre va a querer coger, imitar o emular un juego que ya ha visto antes. Lo cual es un problema. A mí, la verdad, yo hago los juegos como los hago. Pocas veces diseño lo que voy a hacer. No tengo planteamiento previo. Luego os enseñaré, o intentaré enseñar, porque claro, no puedo conectarlo a la pantalla. Pero bueno, aquí tenéis lo que son mis dos carpetas de proyectos. En total habrá unos, yo creo que, a ver cuántos elementos. En uno pone 32 y en otro pone 73. Unos 100 proyectos de juegos que nadie ha visto y posiblemente muchos no lo veréis. ¿Por qué? ¿Por qué tengo 100 proyectos de juegos? Tú cuando haces un juego siempre estás intentando hacer algo que ya has visto previamente. Cuando se utilizan programas makers, el problema son las limitaciones del propio programa. Claro, yo el Commodore 64 como máquina realmente empecé a usarlo físicamente hace 2 años. Yo hasta el año... Yo, a ver, recapitulemos. Ya, en este punto. Estamos en el año 82. En el año 82 había, en mi época, no había ordenadores. O sea, no, aquí en España no había apenas equipos informáticos. La poca gente que los tenía, lo sabía, había gente que tenía ordenadores. A ver, ahí hay uno que tenía, el canalla, tenía suerte y su padre le compró uno. Aquí hay otro que igual. Los padres son los que compran los ordenadores. Con la idea de que van a servir para estudiar, para aprender, para lo que sea. No tenía muy claro el qué, pero no había ordenadores. Yo tuve la suerte de tener un amigo que tenía un Commodore 64 y pude aprender a hacer sprites. Pero claro, en aquella época no había programas de sprites.
había líneas de código en revistas, clicabas, aprendías, hacías una especie de editor de vídeo, editor de sprite, y trabajabas con eso. Con los años, han pasado muchos años, y ahora, hace apenas 2 años, cogí un Commodore 64, me puse al día, empecé a mirar lo que había y dejaba de haber, me encontré con esto. O sea, aquí hay programas de todo palo. O sea, aquí tienes creadores como el Aventurio Writer, que ese en sí es el Kill, el Arcade Games Construction Kit, el SEUC, el gran SEUC, el programa que yo es el que más me gusta y el que mejor utilizo. Claro, son programas, muchos son tardíos. O sea, la gente eso tampoco lo ve. Cuando salió el SEUC, el SEUC sale en el año 87. La industria del videojuego se está yendo a tomar por culo, al menos en los 8-bits. La gente no sabe que ya está el Amiga detrás, ya vienen los ordenadores de 16-bits y vienen pisando, pero vienen pisando en la industria. Claro, todos los desarrolladores de 8-bits ya estaban con la oreja puesta, con la mosca detrás de la oreja, diciendo ¡ay, que viene una máquina nueva! ¡Ay, qué hago yo aquí! Y empezaron a quitarse lo que eran sus herramientas de trabajo habituales y empezaron a hacer paquetes para la gente. Pero simplemente porque ya estaban hartos. El equipo que crearon SEUC, esos lo que hicieron fueron un paso más allá. Más que nada porque si tú te ibas a un bar, a una bolera o a un sitio de estos, un salón recreativo, te encontrabas que todos los juegos eran similares, eran iguales. O sea, hasta que no salió el Tetris, todos los juegos eran clónicos, todos eran una puta copia uno del otro. O sea, los juegos de lucha eran juegos de lucha. Sale el Street Fighter 2, ¡ay! ¡El Street Fighter 2, qué maravilla! Sí, el Street Fighter 2 salió, pues ya tenías el Pit Fighter, tenías un montón de juegos detrás que eran herederos de juegos de lucha. Simplemente es una evolución de un género. Pasaba lo mismo con los juegos de naves. Los juegos de naves empiezan con un Space Invader ahí. Vale. Galaxian. Van aprendiendo trucos nuevos y los van añadiendo. A medida que los van añadiendo, de repente, ¡ay, vamos a meterle un fondo que se mueve! ¡Ay, qué guapo me ha quedado! ¡Mira, mira! La nave para allí, la nave para allí. Vale. Por ejemplo, mucha gente no sabe que el Nemesis, el super famoso Nemesis en sí, Nemesis, a ver, los de MSX, ¿dónde estáis? ¡Ay, mi Nemesis, qué maravilla! Bueno, pues el Nemesis, que es el Gradius de la NES, en sí es una evolución de otro juego que todos conocéis, el Scramble, que antes lo he mencionado. El Scramble, el original, que era una puta mierda, así que iba... que no pasabas del segundo nivel ni por accidente. Ese juego, cuando lo desarrolló Konami, el equipo de desarrollo iba a hacer el Scramble 2. Pero cuando empezaron a trabajar con el Scramble 2, le metieron tanto hardware y chiptunes al ordenador, a la máquina que estaban trabajando, que ya no podía llamarse Scramble 2. O sea, está el diario de desarrollo del juego del Nemesis, está en internet, está en japonés, lamentablemente, y un tarao lo ha traducido al inglés. Yo lo estuve leyendo y lo leéis y es una puta maravilla, porque es gente como nosotros. O sea, es gente normal y corriente, pues más jóvenes en aquella época, que estaban con toda la ilusión del mundo y estaban experimentando con lo que tenía el hardware. De repente descubren que pueden hacer una especie de rayo que va de un lado a otro de la pantalla y ¿esto cómo lo metemos? Ay, pues no sé para qué sirve esto. Pero se tuvieron que ir al cine y cuando fueron al cine vieron cómo estaba hecha una película de estas japonesas de naves, vieron que en la película salió que una nave disparaba un rayo láser de lado a lado, dijeron, hostia, pues eso hemos hecho nosotros. ¡Qué idea más buena! Y se lo implementamos al juego y cuando salieron del cine, en vez de irse a casa a dormir, se fueron directamente al estudio y se tiraron horas y horas y horas hasta que consiguieron ese efecto. Evidentemente ese juego ya no se podía hacer el Scramble 2. Eso es así. Que yo ya veis que divago, o sea, lo que queráis y más, me puedo estar aquí hablando hasta, bueno, hasta que os muráis. ¿Qué más os puedo contar? A la hora de hacer un juego, hay que tener muy claro la máquina en la que estás trabajando. Eso es bueno, súper importante. Porque hay gente súper emocionada que dice, ¡guau, yo quiero hacer un Barbarian con el SEUC! Bueno, pues un Barbarian con el SEUC no se puede hacer. O gente que dice, voy a hacerme una super videoaventura ahora con el GAC. El GAC es el Game Adventure Construction. Es un programa que te permite hacer dibujos más o menos en pantalla y te permite meter órdenes de texto. Es muy parecido al de Kill o al DAD. Pero ¿qué ocurre? Que esos programas son muy limitados. Para empezar, el Commodore 64 tiene la memoria que tiene. ¿Cuánta memoria tiene el Commodore 64? Pues menos que yo, que ya es jodido que tenga menos memoria que yo. A ver, estamos hablando de un ordenador de 64K. ¡Ay! No tiene 64K. Tú estás manejando realmente
como mucho igual 32. 32K, que es ya es más que el fichero de Word que tengo aquí en la pantalla. Entonces digo, joder, con 32K, ¿qué se puede hacer? Vale, tengo una limitación, ya llegaremos a esa. Yo empecé a hacer una aventura, aquí la tengo, me empecé a hacer pantallas para que veáis súper bonitas, qué gráficos más chulos. ¿Qué ocurrió? Que cuando me di cuenta ya llevaba 8 pantallas y me había quedado sin memoria. Entonces mi aventura maravillosa se fue a la mierda. Claro, eso genera mucha frustración. Y esa frustración también es un pequeño fallo que tiene la gente, yo creo, a la hora de desarrollar juegos. Siempre tenemos idealizado lo que queremos hacer y queremos llegar siempre a hacer un superjuego, una super maravilla. Pero olvidaros, tirar a tomar por culo la PlayStation 4, o sea, olvidaros de todo. Yo cogí y me quité todas las máquinas que tengo de casa. Yo tengo todo, tengo la Wii U, tengo la Nintendo DS, la 3DS, la Play, la Xbox, toda la puta mierda que hay, la tengo yo en casa. Pero cogí y cuando me puse a hacer juegos para el Commodore dije, no. A ver, tengo un Commodore 64. ¿Hasta qué año llegó? Hasta el 87. 87, hasta aquí. Cogí todo lo demás y lo cerré. Cerré todo. Me quedé con el MSX, con el Amstrad, con el Spectrum, con las máquinas que manejaban ese tipo de límites técnicos. Y empecé a revisar todos los juegos. A ver, no os volváis locos. O sea, no os pongáis ahora a jugar a esa mierda, por favor. Para empezar, la tenéis todos acabados y habéis jugado todos a todo. Existen en YouTube un montón de canales con juegos, o sea, que con partidas perfectas. Podéis ver, hay un vídeo que lo tenía por aquí montado de puta madre, que se ven los 100 mejores juegos de naves de Commodore 64. Podéis alucinar. O sea, veis 100 juegos de Commodore 64 de naves y es una maravilla. O sea, la gente de Spectrum, MSX y Amstrad se echan a llorar. Le saltan lágrimas cada vez que ven eso. Porque es así. O sea, el scroll del Commodore 64 es una puta maravilla. Es agua. Se mueve así. Así, suave. Los sprites van suaves. Tú ves un MSX, ves el Nemesis de MSX y... ¡Ay! ¡Ay! Te salta la retina cada vez que hace un scroll de esos. Te mata. A ver, tú coges el Slap Fight. El Slap Fight de Commodore 64 y es una puta joya. Ves la versión de Spectrum y bueno, el que consiga diferenciar las balas del fondo, que me avise. O sea, ese fondo amarillo, negro, con las balas en esa puta mierda de color. A ver, a mí el Spectrum me gusta y la amo, me encanta, es una máquina preciosa, pero para hacer juegos de naves no es. O sea, ya lo siento. Y ya del Amstrad mejor no hablar porque es como, o sea, da un poco vergüenza, porque es como poner a parir un retraso mental tampoco es plan aquí en directo. O sea, es una máquina que salió muy tarde, y para lo tarde que salió, ¡ay, ay! Se quedó como, ¡ay! O sea, es terrible que una máquina del año 82 le vapulea directamente. Claro, también eso implica problemas, implica ciertas cosas que, vicios que ha cogido la gente a la hora de diseñar juegos en el Commodore. Hay mucho vicio, y hay mucha pega también, Por ejemplo, la música. Tenéis la santa puta manía de meter música en el Commodore 64. Yo entiendo que es una maravilla escuchar música en el Commodore. Vale, ¿para qué? O sea, la música está bien en la medida que te haces buena música. Pero si no eres buen músico, mejor coge y llamas a otro que te lo haga. O mejor intenta sacar el sonido. Porque el Commodore 64 tiene unos sonidos de disparo de láser, de explosiones, que son tipo arcade. Sí, tú lo sabes. Tú que estás ahí mirándome, tú sabes que suena de puta madre el Commodore. Problemas técnicos, los hay. Siempre podéis recurrir a Internet. En Internet tenéis todas las soluciones habidas y por haber. Hay páginas cojonudas, pero cojonudas, en las cuales te solucionan casi todo. Si no, podéis preguntar en los foros. El foro de Commodore Manía, hay gente que sabe un montón. Sobre todo sabe criticar. Son gente que entras tú en la página, les dices que estás haciendo un proyecto, dicen, ¡ay! Ahí te quedas. Hay gente que no, hay gente que te ayuda y te dice, pues mira, intenta hacerlo así, búscate la vida por este lado. Porque al final todos estamos haciendo nuestro proyecto, todos queremos hacer nuestro juego. Yo tengo la suerte de haber conocido gente cojonuda, no tú, a ti no te conozco, pues tengo esa suerte y me parece que tuve que programar poco, más que estas cosas. Pero bueno, pero sí es verdad que te pueden ayudar en la hora de, por ejemplo, de implementar código. Yo no tengo ni idea de implementar código. A mí se me escapa. Yo, es más, es que todavía no he conseguido llegar al límite del Commodore 64. Estamos hablando de una máquina, estoy usando 32K de memoria y no soy capaz de petar la máquina. No se me llena la memoria, el buffer. O sea, si hay un buffer, si es que existe eso, estoy haciendo un juego de naves y digo, hostia, ¿cómo es posible? Si yo ya he hecho 200 pantallas
he metido 150 animaciones, 32 sprites y no se acaba. ¿Cómo es posible? Porque estaban bien hechas, son máquinas que están bien hechas, están bien pensadas. No son unas arquitecturas actuales. Un ejemplo claro sería el iPhone y el Samsung. Tú coges un iPhone y ¡hostia! El 1, ¿eh? ¡Hostia! Funciona. Coges el Samsung y el Samsung al lado de un iPhone es como 8 veces más potente. Para hacer lo mismo. Esto es lo que nos pasa a nosotros con los PCs actuales. Tenemos unas máquinas de la hostia y no son capaces de que funcione bien el emulador de Commodore. O sea, este es una piedra. Esto que me ha costado 250 euros con pantalla táctil y demás, lo utilizo para programar el Commodore 64. Que ahí sería el siguiente paso de lo que hay que decir. Está muy bonito el tener el recuerdo retro de ¡ay, la máquina original! ¡Qué bonito es hacer las cosas en las máquinas como eran antiguamente! Pero a ver, no seamos tontos, por favor. O sea, vamos a aprovechar la tecnología que tenemos. O sea, tú, por ejemplo, hoy en día haces con cualquier emulador. Tú estás diseñando una cosa y en cualquier momento podéis parar la grabación, grabáis lo que estáis haciendo, hacéis un ¡tac! Y se queda congelada la imagen de lo que estáis diseñando. Lo guardas, lo pones otro nombre, sigues y de repente se va toda la mierda. Es muy habitual. A mí me pasó con las primeras programaciones de juego. Empezaba a hacer mis juegos y me encontraba que lo que había grabado en una cassette no se cargaba otra vez. ¿Voy a andar yo con el Azimut dándole vueltas? No. Me lo hago en el Commodore, lo llevo al Commodore, en el emulador, evidentemente. Veo dónde ha fallado, lo corrijo y sigo adelante. Ah, hay que ser un poco ordenados. No vale ser como yo, por favor. Yo tengo 70 y pico carpetas, pero solamente están repetidas un montón de veces. Si entro en Meta 14, así por abrir en una... Mira, esa hay suerte. Meta 14 solo tiene 12 copias. O sea, lo hice 12 veces, hasta que salió la final. Os lo digo esto más que nada porque llegará un momento que estaréis haciendo un juego y cuando queráis publicar la última versión que tengáis desarrollada ya, ¡esta es la buena! ¡Me ha quedado de puta madre! ¡Buah! ¡Voy a triunfar! ¿Se van a quedar los amigos? ¡Buah! ¡Alucinaos! ¿Qué va a ocurrir? Que de repente lo vas a mandar a internet, lo vas a colgar, no sé qué, y cuando de repente todo ilusionado lo abras y digas, ¡hostia! ¡Pero si esta no era! ¿Eh? ¡Hostia! ¡Me he comicado! ¡Si esta es la que está mal! ¡Esto! ¡Ay! ¡He puesto mal el nombre! ¡Ay! Y tienes que coger y recular todo lo que has hecho. Y es más difícil quitar una cosa de internet que ponerla, eso lo sabéis todos. Y bueno, y justificarte delante de la gente, ya ni te cuento. Que eso también nos lleva a otro punto del tema de la creación de juegos del 84. Yo estoy harto de vosotros, de esa gente que está allí coleccionando. ¡Tú que estás de pie! ¡Tú, de ti estoy harto! ¡Sí, de ti! ¿Por qué? ¿Por qué estoy a toda esa gente? Porque esa gente es de las que ha estado jugando en las boleras hasta... Son desgraciados de la Super Nintendo. Se han vivido de meter el cartucho y... ¡Ahí está, cargado! ¡Ah, qué guay! Claro, ¿qué ocurre? Esa gente está mal acostumbrada. Está mal acostumbrada a ver unos juegazos que te cagas. A ver, el que no diga que Raiden es una puta maravilla, que se vaya de la sala ya. O sea, tú ves el Raiden, es un pedazo juego de cojones. Ah, vas al Commodore 64, intenta hacer Raiden. Puedes intentar acercarte a Raiden. Acercarte. ¡Ay! ¡Ah, mira, Raiden! Por allí. Ah, pues ha ido. No se parecía ni por asomo. Pero lo puedes intentar. ¿Por qué lo digo? Porque de repente estás viendo un podcast o un vídeo de puta madre de una gente que las tienes mucho respeto y te parece gente seria. Y de repente les oyes decir: pues a mí me parece que este juego tiene pocos sprites. ¿Cómo que tiene pocos sprites? Un normal. Tiene 8 los que entran en pantalla, ¿no? Y no hay más. O otro que te coge y te dice: pues a mí me parece que tiene pocos colores. A ver, su normal, profundo. O sea, ¿cuántos colores va a tener un Commodore? Pues los que tiene, no tiene más. Puedes hacer por interpelación, puedes hacer trampas. Puedes hacer un montón de trampas. Yo tengo una pantalla aquí de colores que fliparíais. Para el SEUC. Son una maravilla. Pero son lo que son. Son las máquinas limitadas. Si no sabéis de qué máquina estáis hablando, cogéis y os calláis. Dejad de hablar a la gente mayor, a la gente que sabe. Así de claro. Es como coger y comparar arcades. O sea, tú no puedes comparar un juego arcade del año 82. ¿Eh? O sea, cualquier máquina de bar del año 82 era un pepino. Era un pepinazo. Y de repente no, me ponen la versión de Atari 800. El Pac-Man del Atari 800 no se parece nada a la máquina de bar. Tú eres idiota. O sea, directamente. Yo hay gente que he dejado de ver precisamente porque dan una información que no vale para nada. ¿Eh? Así. ¡Ay! Como dice aquel. ¡Ay! No me voy a acordar. ¡Ay! Siempre se me olvida de estas cosas. Pero dice... ¡Ay, los puristas!
están ahí, es que, ay, que me he equivocado. ¡Ay! Como lobo. ¡Ah! Os den por culo. Pues eso es lo habitual. A ver, hay gente que sabe un montón, mucho más que yo y que todos nosotros aquí. Llevar esas cosas implica el equivocarse. Tú cuando das información, estás hablando de estas cosas, es lógico que te puedas equivocar. Y a mí me pasa muchísimo. De hecho, aquí, en esta página web, vais a encontrar una guía SEUC. Es una guía que empecé a hacer para mí mismo, porque originalmente los manuales que venían en los programas de esta época eran una puta mierda. O sea, estaban en inglés, estaban hechas para lo que estaban hechos, para vender, y te vendían el paraíso. Decían, ¡guau! Con esto se puede hacer la de Dios. Claro, podía hacerlo el que sabía hacerlo. La gente se suele quejar mucho también de que lo que se ve en los juegos, estos makers son una mierda. No, los makers no son una mierda, lo que pasa es que tú eres un inútil. Es así. Porque tú coges un maker, si fueras programador, cogerías un maker de estos, te facilitaría mucho la vida. Podrías adelantar los sprites, los fondos, el sonido, y luego metiéndote dentro del código seríais capaces de modificarlo. Y es así. Pero no tenéis ni puta idea. O sea, ni vosotros ni yo. No es nuevo, pero sí existe una especie de SEUC Redux, que le llaman, y en sí es una implementación de código ensamblador. Si tú supieras ensamblador, podrías coger y añadir código de ensamblador al SEUC, y yo os digo que casi todos los juegos que veis de Citronic, si no sabéis lo que es Citronic, mirad en internet. Citronic es una empresa inglesa que se ha dedicado a vender juegos de Commodore 64 actuales, están hechos con el SEUC, casi todos. Si no te digo el 90% de los juegos, igual más. Pero ¿qué ocurre? Como tienen implementados cosas que no os imagináis, dice, hostia, eso no puede estar hecho con ese programa. No, está hecho con ese programa. Y es así. Los que usamos ese programa lo sabemos. Claro, si entráis en GameBase 64, empezáis a mirar todo lo que está publicado en internet, la mayoría de las cosas que se han salvado son cosas hechas por chavales, por niños. Niños de 12 a 15 años. Claro, la ilusión es grande, el aburrimiento mayor. O sea, tú con 15 años ya estabas pensando menos en esto o en cualquier cosa. Es más, si estabas en el año 87, 88, ya estás pensando en la Amiga, en la Atari ST, estabas viendo ya el advenimiento de los 16-bit, ya teníamos las grandes máquinas que venían por detrás, Nintendo, Super Nintendo, la Mega Drive, cosas que son, al final son la industria del videojuego. Yo os digo, yo he venido aquí a deciros, se pueden hacer grandes cosas, pero tenéis que coger vuestro tiempo. Yo, mi intención es ir añadiendo aquí los códigos y los manuales de las cosas que yo he ido probando. Con todos sus fallos, a mí me da igual que veáis que la he cagado en este punto o que... Porque creo que entre todos podemos avanzar y podemos incluso sacar ideas nuevas. Que es así, al final, la historia del videojuego se ha evolucionado gracias a eso. Gracias a que la gente ha visto la idea de una persona y la ha mejorado. Ha añadido una cosa que antes no estaba. O sea, un salto, un disparo, un arma nueva. Se puede hacer y se hace. ¿Qué os cuesta? ¿Qué estáis aquí escuchándome? Venga para casa y coger el ordenador y hacer cosas, hostia. ¿Qué os vale? A ti el primero, que siempre estás hablando que quieres hacer un juego y no haces nunca nada. Tío, porque eso también eso ocurre mucho. La gente te viene y de hecho lo veis. Tú vas a los foros actuales. ¡Ay! Yo estoy manejando el Havoc. Vale, el Havoc, pues vale, puta madre. El Unreal, ¡ay, qué guay! Nadie se asusta de eso. Pero en el tema de 8 bits ocurre mucho y muchísimo que la gente se le da como tirria decir, ¡ay, es que he utilizado un Maker! ¿Tú qué eres? ¿Tonto que eres? O sea, el Mugen, todos conocéis el Mugen. El Mugen es un... Si no lo conocéis, es que no sé qué hacéis aquí. A ver, el Mugen es un programa para hacer juegos de lucha. A ver, ese programa no surge del cielo, no cae de la nada. Cae de la idea de que alguna empresa de aquella época tenía una herramienta parecida. Y era así. O sea, no sé, me acuerdo muy bien si creo que era Capcom. Capcom sacaba una máquina detrás de otra, una al año, vamos a decir. Y todos eran de lucha. ¡Ay, mira, los Simpsons! ¡Qué guay! Eso es de Konami. ¡Ay, se ha equivocado! ¡Ah! Va por culo. Pues bueno, da igual. Pero sí es verdad que hay muchas máquinas de bar que son clones unas de otras. No se implementa nada. Simplemente lo que hacen es cambiar el motor gráfico, añaden gráficos nuevos, cambian el sonido y nos la meten torcida. ¿Por qué? Porque somos tontos. O sea, yo tengo todas las versiones de Alien. O sea, me podéis apedrear cuando queráis. Tengo hasta Aliens Marine Corps, que hay que comprar eso. 3 euros pagué. Demasiado.
O sea, ¿pero por qué? Porque soy un puto friki, me encanta Aliens y tengo la esperanza de que algún día salga algo. ¡Ay, va a salir un Alien! Incluso la última versión de Alien me parece una puta mierda. O sea, yo estoy en un Nostromo y estoy solo. Solo y jodido porque hay un Alien por ahí bailando. No, en la versión de Aliens han metido... ¡Hay gente! Eso parece Bioshock. O sea, que una estación espacial llena de subnormales corriendo de uno para otro. ¡Ay! Al final es un problema de concepto también. O sea, la gente quiere hacer cosas para la gente. No, no hagáis las cosas para la gente. Hacedlo para ti, hazlo para tu amigo, hazlo para la gente que le gusta. No, no penséis en el gran mercado. Esto no, o sea, no vais a ganar un puto euro. Vais a perder dinero invirtiendo en estas cosas. Vais a perder tiempo, dinero, amigos. O sea, broncas con la parienta. ¿Qué más puede pasar? De todo. Todo lo malo que te puedas imaginar va a pasar. O sea, por muy, muy bien intencionado que seas, por muchas ganas que tengas, te vas a desvivir, te vas a destrozar los cuernos en estas cosas. O sea, y es la hostia. O sea, no es nada agradecido. Cuando ya estás un poco, ya te conoce un poco la gente o te empieza... ¡Ay, qué bien! Es que me ha gustado lo que haces. Y luego a espaldas tuyas están diciendo, vaya mierda, tío, yo lo hubiese hecho mejor. Pues hazlo. Yo no tengo ni un problema. Ojalá lo hagáis. Yo empecé en el Commodore... Y en cuestión de un año he sacado 5 juegos. Hay 5 o 6 juegos míos en internet. ¿Dónde están los demás? Tiene que haber más gente haciendo juegos en Commodore 64, cabrones. A ver, los de Amiga, que estáis dormidos. Sacad juegos ya una puta vez, hostia. Tanto crowdfunding y tanta mierda. No, yo voy a hacer el juego cuando me den el dinero. ¿Qué dinero? ¿Hacer? Overcami, la gente desgraciada. Voy a publicar un libro, públicalo y ya te pagaré. Ya te pagaré, ya veremos si está bien o está mal. Es así. O sea, nos hemos vuelto locos. Y tibas se aprovechan de que somos gente ya con una edad, que tenemos un estatus social. No, tenemos un sueldo. Y van a sacarnos la pasta. Yo, a mí me encantaría deciros, compraros un Commodore 64. Ni se os ocurra. No compréis Commodore 64. No compréis una puta mierda de máquina de estas. Ninguna. Ninguna. Coger emuladores. Trabajar en emuladores. Que luego cuando tengáis una versión ya medio acabada podáis probarlo en una máquina de verdad, es más que aconsejable. Es más que aconsejable. ¿Por qué? Porque el Commodore, todas las máquinas, el MSX, el Spectrum, todas las que tenéis aquí, las que se representa, la gente que está aquí que la representa, todos lo sabemos. No es lo mismo ver una pantalla TFT que ver una pantalla color. Hay diferencias, incluso el sonido es diferente. Es como el joystick, o sea, no es lo mismo jugar con un puto mando de la Nintendo que coger un puto keyshot y el ruido del plástico ese, el sufrimiento que teníamos, ¿eh? Esa lucha constante con la máquina, la clavija que la has metido en un sitio malo, que dices, hostia, ahora puerto 1, me cago en Dios, y lo metes en el puerto 2. El olor al plástico quemado, que era el aviso de que ya llevabas muchas horas con la máquina, decías, hostia, yo creo que... ¿Cuánto llevo? ¡Ah! Esto habrá que apagarlo algún momento, ¿no? Yo no lo sé. Mira en el manual a ver qué pone. ¿Qué manual? Si no tengo. Desastre. Es lo que hay. Claro. Lo cual nos lleva también a lo que estoy viendo aquí ahora mismo. Un niño jugando con la Nintendo DS. A ver. No seáis hipócritas. Dejar jugar a los niños con la Nintendo DS, por favor. O sea, si peor es que nosotros no ha habido ninguno. O sea, hemos sacado horas, habidas y por haber. Y ha habido un momento, con una edad ya chunga, a partir de un punto ya que empezábamos a desbarrar, íbamos detrás de las faldas y detrás de los bares y todo eso, y ahora que tenemos hijos otra vez es cuando hemos vuelto al redil y hemos recuperado, estamos intentando recuperar nuestra infancia, viendo a nuestros hijos, vemos en nuestros hijos que juegan con sus cosas y, ay, pues yo también, mira, yo también jugaba con esto. Le pones el archón al niño y el niño te tira el cacharro a la cara. ¡Toma! ¿Pero qué mierda es esta? Os podéis llevar sorpresas. Muchos juegos de Commodore 64 funcionan. O sea, a ver, y eso es una cosa que la gente no se da cuenta. Los juegos buenos funcionan siempre. Comecocos, el Pac-Man, va a funcionar siempre. Hoy, ayer, mañana, cuando sea. Si está bien hecho. Hay juegos que la gente intenta mantenerlos en el recuerdo porque le gustó cuando era niño. A ver, Abusing Bell Profanation es una mierda. Es una mierda. A mí me encanta. Es un juego que yo lo tengo en todos los soportes que puedo tener. Lo tengo en físico, lo tengo en emulado, en todo. Pero como juego es injugable, señores. Que nos lleva al siguiente punto, la edad de oro. La edad de oro es una mierda también. Es un timo que nos han metido a todos. Están a sacarnos la pasta. El señor Matra, los fenicios. Esta gente que está aquí robándonos. Están aquí a sacarnos el dinero. Voy acabando ya. No, Igor. ¿Qué te parece?
Di. Te veo que estás así como interactuando con la gente, pero de una forma un poco... sí, aquel de ahí. Ese de allí. ¿Qué te parece si cogemos un micro inalámbrico y que ellos te hablen a ti? No, pero a mí me han dicho, a un tío que estaba aquí sentado, que eras tú, me ha dicho que lo que voy a hablar yo aquí lo tengo que hacerlo con este micrófono. Sí. Porque tiene un cable y están grabando todo. Y esto, sí, que quede constancia, por favor. Yo no me retracto de nada. De nada. O sea, el que quiera discutir conmigo, aquí estoy. Hacemos una cosa. Que vengan aquí. No, deja a la gente tranquila. La gente son borregos tímidos. Yo estaba allí. El que quiera que venga, no tengo ningún problema. Si alguien quiere subir y hablar conmigo, discutir o hablar o preguntarme cualquier cosa, que venga. ¿Hay alguien del público que quiera hablar con Igor aquí en directo? ¿Alguna pregunta? Yo me remango. Venga. ¿Alguien? ¿Algún venga. Valiente? ¿Nadie? Venga. Te tienen miedo, ¿eh? No es un tema de miedo, es un tema de vergüenza y es normal. Es un problema en estas reuniones, que es un problema muy habitual. La gente que venimos aquí somos fans. Somos putos fanboys de todos estos temas. O sea, hay gente que ha venido de Madrid, de Córdoba, de Cartagena, de todos los puntos de España. ¿Por qué? Porque somos unos putos frikis. Ya lo siento, la palabra friki se inventó hace unos años, pero somos piña. O sea, esas peleas, que todavía sigue habiendo, yo me río un montón con las peleas. De, no, el Commodore es mejor. ¡Ay! No, el Amstrad, no, el Spectrum. Esas peleas son eternas, va a ser para siempre. Pero al final, si te quedas, somos lo que somos, somos cuatro. O sea, aquí hay mucha gente, vale. Pero esa gente, yo no sé qué anda. Están ahí hablando. Es lo que hay. Igor, tengo una sorpresa para ti. ¡Ay, tengo una sorpresa para mí! Sorpréndeme, hay cable. A ver, Igor, has empezado, pero no me he enterado yo si has explicado un poco cómo empezaste con el Commodore. Porque si no mal recuerdo yo, hace poquito estuvimos hablando y me dijiste que físicamente no tenías un Commodore. Efectivamente. Y estabas, y has dicho en un momento que tú habías empezado con el Commodore. No sé si empezaste desde joven y se te rompió, o lo mandaste a tomar viento fresco, lo cambiaste por una lata de cerveza. Pero bueno, lo que hiciste. Estás mezclando churras con merinas, pero bueno, venga, va. Pero bueno, te lo digo más que nada porque... No, me parece muy bien. No sé, ¿cómo te llamas, chaval? No sé, yo soy un indigente aquí, Daniel. Bueno, tú déjame luego tu dirección, por favor, me la apuntas. Ya te mandaré unos amigos rumanos que tengo para que te rompa las piernas. Yo pensaba que me ibas a mandar. Pero bueno, al margen de eso, bueno, voy a contar. A ver, no creo que sea importante, pero sí, yo en sí en casa tengo... Todas menos el Amstrad. El Commodore es verdad que lo conseguí tarde. Yo, el Commodore 64 lo anduve, ya he dicho antes, con un amigo que tenía el suyo en su día. ¡Ay, qué bonito! Pero yo trabajaba en su casa, yo era en plan Luismi, con muchos de nosotros. Yo era un ocupa. A ver, pobres de misericordia, mi familia poco. No teníamos pasta. Entonces ibas a casa de los amigos, veías las máquinas que había, jugabas lo que te dejaba la familia jugar y cuando terminaba la merienda, la puta calle. Era lo habitual. Y yo aprendí a hacer sprites y gráficos en cuadernos cuadriculados. O sea, yo lo hacía a boli. Claro, es lo que hay. El Commodore 64 lo compré por azar, por suerte y un accidente, estos del cielo. Creo que lo dije en la entrevista que me hizo Luismi. Y la verdad que no me arrepiento de haberlo comprado. Pero en casa ya tenía un MSX, tenía un Spectrum. Los Spectrum tenía varios y MSX también. Y nunca me puse con ellos. El MSX intenté hacer algo y de hecho mi primer juego, aquí nadie lo sabe, pero mi primer juego está hecho en MSX. O sea, hay un juego mío, MSX, una puta mierda, copiado de un código de estos de MSX Club, cambiado los gráficos y convertido a ROM. Pero como soy una persona muy ordenada y así, super cabal, lo cogí, lo guardé en una carpeta y ahí se quedó. O sea, tampoco pasa nada, no se ha perdido nada, ¿eh? No os preocupéis que esto no es que sea, ay, el juego, los gráficos del Andy Warhol de la Amiga, no. Esto es una puta mierda que hice yo para probar y me encantaba, a mí el MSX me gustaba, que a diferencia del Commodore 64, al estar hecho los juegos, la mayoría de los juegos eran japoneses, tenían una ventaja respecto a los europeos. Los japoneses tenían muy claro lo que era una máquina de videojuegos. Ellos sacrificaron los gráficos por la jugabilidad. Algo que, por ejemplo, en España, en los juegos de la Edad de Oro, tú veías los juegos en foto, tú ves un Army Moves en una foto, es un juego súper bonito. El coche es una puta maravilla, está bien dibujado, bueno, se ve hasta el guardabarros, le ve los muelles, la suspensión, todo. Pero a la hora de jugar es injugable. Y eso pasa con casi todos los juegos de los años 80, digamos en MSX, en Spectrum, en Commodore, en todas las putas máquinas.
Los japoneses no, los japoneses cogieron y aprendieron a hacer juegos y nos enseñaron a hacer los juegos. O sea, muchas mecánicas de los juegos de la gente que se hace hoy en día son copias o traslaciones o de máquina de bar o de juegos que hemos visto en la Nintendo o en la Mega Drive o en otras máquinas. ¿Por qué? Porque lo hacen bien, no seamos tontos, lo han hecho bien. Hay otros lenguajes que igual no dominan tanto los japoneses, pues por ejemplo las aventuras de rol, a mí me das un Final Fantasy y me has matado. O sea, sí, que tiene muchos seguidores, muchos fans y demás, pero yo no tengo tantas horas libres para jugar esas cosas. O sea, a mí la durabilidad de un juego me parece que tiene que ser en función al tiempo que dispones. Una máquina de bar dura 40 minutos de media, como mucho una hora de juego. ¿Por qué dura ese tiempo? Porque el tío lo que quiere es que termines la partida y te vayas. Es así. En el tiempo, en la edad que tenemos y los años que tenemos, es más agraciado jugar a una cosa bien durante media hora, una hora, que no decir voy a jugar 40 horas, 80, 100 horas en un juego que en cualquier momento puede cascar. Eso que acaba de decir, me voy a decirlo porque no queda grabado, pero lo voy a decir. Hay un mito, que no es un mito, es un tema, un problema de la edad. Cuando eras crío, tú te ponías una cinta de casete, ponías a cargar cualquier juego, dicen, se tarda una hora en cargar un juego. Eso es mentira. Los juegos tardan de media entre 5 y media hora. Hay juegos de media hora de multicarga que son un coñazo, pero en normal eran 5 o 10 minutos, no eran más. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando tú eres un crío, el tiempo vuela. Vuela o al revés, va muchísimo más lento. Y la apreciación tuya, la percepción de quiero jugar, era mayor que el hecho de ver el juego. Con lo cual se te hacía eterno. Pero cogéis cualquier programa de hoy en día, cogéis una cinta de cassette, la metéis en vuestro aparato, le dais al play, no son 5, o sea, se te hace corto. ¿Por qué? Porque te has hecho viejo. Y los viejos tenemos una percepción del tiempo diferente. Se nos hace todo mucho. Vamos más tranquilos por la vida. Es lo que pasa, estamos esperando la muerte, es lo que hay. Entonces, es lo que tenemos. Hombre, no, también hemos tenido la suerte de no sufrir el rollo del cartucho. Yo tengo un sobrino, hoy ha cumplido 17 años, y ese chaval, me acuerdo que para castigarle, bueno, castigarle tampoco, pero sí, tenía la Super Nintendo en casa, y de eso de que venía a casa y hacía así, ¡clac y clac! Y simplemente el ruido de Konami, ¡trin, trin! Cuando cargaba la pantalla de Castlevania, el tío se le hacía largo. Y un día dije, me cago en tu puta madre, ¿cómo que se te hace largo esto? Espérate un momento. Y tenía puesto un Spectrum en la pared, en plan así, en plan trofeo. Bajé el Spectrum, le puse los cables y ¿eso qué es? Y eso, le miré el reloj y dije, pues una máquina menos potente que ese reloj. Le cogí, le metí el Terra Cresta, me acuerdo, porque es uno de los juegos, para mí, la portada es maravillosa. El juego es una mierda, pero la portada es espectacular. Le puse el Terra Cresta. El chaval ya para empezar el... ¿Qué es eso? Espera. ¡Hola! ¡Ya está el juego! ¡Paga, barra, espada! Ya está. Ahora puedes jugar. ¡Ay, qué guay! ¿Y esto qué? ¿Cómo va? Media pantalla, un marcador negro con tres patos de goma que el día que pilla el diseñador lo mato. Si estás viendo este vídeo, si estás escuchando mi voz, sal corriendo, escóndete. Te encontraré, un día te encontraré. Vaya puta mierda hiciste con esos tres patos de goma. Te has cargado el puto juego, o sea, eres un cabrón. Vamos a empezar por ahí. Por encima lo llevan hasta el Commodore, salen los patos de goma. Vale, el chaval se pone a jugar. En el momento que se pone a jugar... El chaval no sabía muy bien lo que había que hacer. Se veía que se movía algo en la pantalla y salían cosas. ¿Qué quieres saber, chaval? Ven aquí, pregúntame, ven aquí. ¡Ay, ven aquí con Papá Noel! Decir una cosa sobre... Antes que has dicho algo del crowdfunding. Sí, que has dicho que si el juego estaba bien, pues ya pagarías, ¿no? Pero el problema es que mi padre tiene un juego que está en crowdfunding y eso. Que bueno, es una reversión, sí, es una... ¿Ves? No he inventado nada nuevo, ya sabía yo. Bueno, pero él ya es consciente de que sería pues una reversión. Es el Judas Wins, que lo ha... Bueno, es un juego para MSX, pero bueno. ¿Y qué tal está? ¿Está bien o...? Sí. Por ejemplo, le ha añadido un modo dos jugadores que está súper divertido. Y pues lo del crowdfunding, más que nada, yo lo que quería decir
es que si con eso que has dicho antes de pagar después de hacer el juego, el crowdfunding, según lo que yo tengo entendido, porque después puede ser que me esté equivocando, según lo que yo tengo entendido, el crowdfunding era que pagaran dinero, que te pagaran dinero para así poder crear el juego. Entonces, ¿cómo vas a pagarle después de acabar el juego si no, si no tiene dinero suficiente para hacer el juego? Bueno, se ha perdido un niño en la sala, por favor, venid a recogerlo, que ya os vale. Dejáis a los niños sueltos por ahí, cualquier lado. Bueno, vale, vamos a recapitular, vale, venga, vamos a decirlo de otra manera. A ver, el crowdfunding está bien cuando ya tenéis algo pensado para hacer. O sea, si tienes un proyecto ya viable y está haciéndose, no me parece mal. Pero lo que estamos viendo mucho en este país que es un país de Lazarillo de Tormes, hay mucho canalla y mucha picaresca. Hay gente que te vende humo y dice, ¡ay, voy a hacer esto! Te enseña cuatro pantallazos y no hay juego, no hay nada detrás. Eso ha pasado, lo sabéis. Lo sabes, tú lo sabes, también, Rulas, tú sabes que ha pasado eso así. Sí es verdad que el crowdfunding ha permitido que se publiquen cosas que no, sería imposible sacar. A ver, no es un mal camino, vamos a decir por qué, porque al final somos nosotros los que compramos esos juegos, no pensemos que va a comprar nadie más. Los libros de Homebrew, los libros de todo lo que está publicando en crowdfunding, la mayoría de las cosas son un material que si no sería imposible publicar. Y eso es así, eso lo sabemos. A ver, yo hago muchas risas, intento hacer esto un poco más ameno, porque sale Luismi, todos dormidos, no. Hay que intentar que esto sea más ameno. Y sí es verdad lo que acaba de decir el chaval. Lo que ocurre es que yo tampoco tengo datos de cómo está el tema. Hay mucha gente en el paro, hay mucha gente que no tiene fuentes de ingresos. Es una hostia. Luego hay unos costes, y una cosa son los costes reales y otra cosa son lo que la gente pide. Aquí hace un rato estaba hablando con el amigo Fenicio, digo Matra, y me ha estado comentando un tema que está ocurriendo mucho, que es el tema de la reventa. Hay gente que compra los juegos para revenderlos directamente. Cartuchos, que son una puta joya de MSX, que valen 25 euros. Especular, están diciendo por aquí. Es así, 25 euros se convierten en eBay en 200, en 300 euros. Hemos visto cosas de salir una máquina a un precio razonable de 100 y pico euros, y en cuestión de horas un tío se ha comprado cuatro y las ha puesto en eBay a 2.000 euros. Eso lo he visto yo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que tenemos dinero. Eso es lo que está pasando. Y muchos estamos muy dispuestos a comprar o a recuperar nuestra infancia. Pero bueno, es lo que ya está aquí viniendo la policía. Han llamado a los Mossos de Escuadra para que me echen, por lo que veo. Sois una panda. 4 minutos, pero ¿qué son 4 minutos? 4 minutos en la historia de la humanidad. Bueno, a ver, para ir acabando. A ver, en sí, esto es lo importante al final de la charla, después de mi chapa, era esto. Tenéis acceso a herramientas, están ahí. Ya no tenéis que andar buscando por internet, divagando y volviéndoos locos como he estado haciendo yo. Entráis en la página Mike con la dirección. ¿Se ve la dirección? ¿No se puede ver la dirección? En esa dirección de ahí tenéis acceso a un montón, pero un montón es muchísimo, de programas para hacer juegos. No todos están comentados y no está bien del todo, yo os aviso. O sea, hay fallos, hay cosas sin corregir y incluso faltan secciones. Pero aquí tenéis todo, todo lo que se puede utilizar, incluso algunos explicados. Por ejemplo, esta maravilla aquí, esto es una joya de la especulación. El Adventure Creator. Esa maravilla, la gente cuando lo cogí yo, dije, me voy a hacerme una aventura guay. Estáis jodidos. Ese programa va con un cartucho, así como lo digo, con una mochila de esas, de las antes, para que sea anticopia. El que quiera jugar con eso en otro ordenador necesita tener metido el cartucho y tener otro disquete, por ejemplo. Otras cosas que decían que eran súper sencillas de manejar, como el 3D Construction Kit. ¡Sencillo! Están los vídeos en YouTube, los podéis ver. A ver, el problema está que tú tienes la mentalidad de hoy en día y es muy difícil trasladar, o sea, o adecuarte a la máquina que es. Pero se puede hacer. Tenéis todo. A ver, súbeme para arriba a ver si encontramos uno interesante. El Creations. Creations es una puta mierda pincha en un palo, Eso está pensado para juegos de los años 80-83. No va más allá. Más. El D42. El D42, por ejemplo, es un creador de juegos muy, muy interesante. Se publicaron en el 2014. En sí, se supone que permite hacer unas aventuras gráficas tipo Lesure Sular y cosas de esas, de tipo las que se hacían
hacían los amigos de Sierra, pero yo lo he empezado a usar y como está en alemán y a mí lo que es la invasión de Polonia me va muy mal, pues está jodido. Y no sé, me falta el SEUC, pero bueno, que son programas muy sencillos. Yo estoy en Commodore Manía, en el foro. Si publicáis, alguna vez entro y puede ser que lo vea. En Twitter me encontraréis casi siempre haciendo tonterías. Ahí es más fácil que yo os conteste. Y por lo demás, poco más os puedo decir. Es fácil. O sea, en el programa de Luismi me salió una frase cojonuda: el maker eres tú. Y es verdad, al final el que hace los juegos eres tú. Vosotros sois los que hacéis que el juego. Pero ya no solo a la hora de hacerlo, programarlo. Al final, si vosotros no jugáis los juegos no van a ningún lado. Y se quedan ahí, acumulados. No os puedo decir nada más. ¿Ha sido interesante la charla? Yo qué sé. Me da igual. O sea, la verdad, yo he venido aquí, he perdido días, no, semanas preparando esto. No ha funcionado nada de lo que tenía pensado. Y encima no he podido terminar varios juegos que tenía ya para presentar. Y bueno, el momento que salga de aquí y llegue otra vez al País Vasco, diré, bueno, pues me voy a poner con esto. Y me tocará sacar la lavadora, me tocará hacer la comida, ir al Eroski. Con lo cual, ¿cuándo saldrán? Pues cuando salgan. Pero de momento ya llevo más que vosotros, canallas. O sea, que lleváis, se supone, toda la puta vida. O sea, yo llevo 2 años, miserables, 2 años. En 2 años saco 6 juegos. ¿De qué vais? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? No sé dibujar. Mentira. Cógete, te ves. Vas a YouTube, vas a Ebay, a Ebay no, perdón, a Google, y os cogéis y os capturáis las pantallas. Los gráficos de las naves que se hacían en los 80 no vais a hacer vosotros. ¿Con los copiáis? Es así de sencillo. Una animación, un muñeco que anda. Me cago en Dios. Coge a Turrican. ¿Cómo anda el de Turrican? Anda de puta madre. Pues ya está, fusílalo. ¿Qué te cuesta? ¿Te va a venir el de Turrican detrás? ¡Ay, derechos de autor! No, ese tío me estará ya... alegría! Pero intentadlo, hacedlo vosotros, no es difícil. Si yo lo puedo hacer, lo podéis hacer vosotros seguro. Seguro, o sea, es así de fácil. Y seguramente algunos tendréis habilidades añadidas, pues de música, de gráficos, de programación incluso. Y podéis hacer cosas impresionantes. Estoy convencido. ¿Qué ganas tengo de que alguno de vosotros se presente en el SEUC, en el Compo? Hay una competición en Inglaterra del SEUC. Que de repente no sea yo el único españolito allí con un juego de toreros. ¡Hala, matador! No, de repente que seamos más. Porque no hay gente que se dedique a esto. Y no es un tema de meter horas. O sea, es un hobby. Tomarlo como un hobby, pasarlo bien. Hacer reír a los amigos, pasarlo bien entre vosotros. No queráis hacer... ¿Qué? ¿Qué vais a cambiar la historia? ¿Vais a hacer el Tetris ahora? ¿Tetris 2? A ver, que eso pasó una vez. ¡Hostias! Como el Pac-Man. A ver, cuando salió el Pac-Man la primera vez, no os acordaréis. Yo estaba en la bolera y los juegos eran de coches o de naves. No había más. Era una puta. No había nada. Tú eres joven, no lo siguiente. Cuando llegó el Pac-Man, la gente alucinó. Se puso la máquina de bar en el salón recreativo que llamáis vosotros ahora. Y en cuestión de 5 minutos, la persona que lo encendió, cargó y se puso a jugar, entendió la mecánica del juego. Si conseguís eso, eso es magia. Eso es muy difícil, pasa pocas veces. Pasó lo mismo cuando salió el Tetris. Cuando salió el Tetris estábamos todos desesperados, pensamos que no iba a salir nunca nada nuevo. O sea, estaba la Neo Geo con unos super sprites, con una potencia de la hostia, 256 megas, que no eran, pero bueno. Pero tenías unos spritacos así, pero seguían siendo juegos de lucha. Y no eran mejores que Street Fighter. Y de repente sale el Tetris, ponen el Tetris y la gente se quedó como, ¿esto qué es? ¿De dónde ha caído? ¿Qué es esto? Y la gente se enganchó. Os enganchasteis todos. Mi madre se enganchó. ¿Puede ocurrir que salga otra cosa nueva? Saldrá. ¿Saldrá con un maker? No lo sé. Pero está claro que lo tendrá que hacer alguien. O sea que en vuestras manos está. Todos bendecidos. ¡Hala!